En el nombre de Jesús te ordeno que llegue a responder quién eres tú. No quiero. Esto no depende si quiere o no quiere. Tú sabes que esto no tiene que ver con querer. Esto es lo que diga la palabra de Dios. Te doy la orden en el nombre de Jesucristo. Tienes que obedecerlo. ¿Cómo te llamas tú? Saúl. ¿Cómo? Saúl. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tu nombre es Saúl? Sí, es el nombre que me dieron. ¿Quién te lo dio? No sé. Saúl, tú eres demonio, tú eres. Ok, tú vas a hacer nombre como Saúl, ¿ok? Saúl, tú eres un demonio de alto rango en esta mujer, ¿eh? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que dices? Sí. ¿De cuándo tú estás en esta mujer? 2 años. ¿Qué puerta tiene derecho legal tú estás en esta mujer? No puedo decir. Te ordeno en nombre de Jesús que digas. ¿Tiene derecho legal sobre esta mujer? Me mandaron. Por brujería. Sí. Ok. Entonces tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer. Sí. Tú no tuvieras esta mujer si no te hubieran enviado. Así sencillo es. Tú eras en otra parte, cualquier forma, pero tú te has enviado, pues tú haces el trabajo que te mandaron a hacer. Tú estás obedeciendo lo que te mandaron a hacer. Eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la labor que te mandaron a hacer, ¿correcto? Sí. No tiene nada personal con esta mujer, sino que mandaron a hacer, pues tienen que hacerlo. ¿Qué daño tú a esta mujer le estás haciendo, Saúl? ¿Qué daños? Voy a enfermar. ¿Estás enfermando? ¿Qué clase de enfermedad? La voy a acabar, la voy a hacer pedazos. Hasta que se muera. Ok, entonces la orden que te mandaron a hacer fue esa. ¿Correcto? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino ahí, Saúl? 8. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová como verdad? 16. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Que dice que tienes 16, es la verdad. Todo está en esta mujer. Y Y tienes. quiero hablar con sus hijos también. Ok. ¿Cuántos demonios tienes tú también en los hijos? Seis. Sea que tú tienes 16 en esta mujer y 6 en los hijos. Y el esposo es el más fácil. En él tengo 20. ¿Por qué más fácil que el esposo? ¿El esposo no es cristiano? Bien, tú tienes 20 y 6, 26 y 16, tienes más de 40. ¿Y en dónde tienes más tu demonio regado? Que están bajo tu reino, aparte del esposo y el esposo y los hijos y esta mujer. Más de 80. ¿Regado en la familia, en las amistades? No. ¿En dónde? Donde yo trabajo. ¿Dónde tú trabajas? ¿Cómo así donde trabajas? ¿Dónde trabajas? En el infierno, donde están los demás Ah, demonios. ok. Tú tienes 80 de, por todo, tú tienes 80 demonios en tu cargo que están atacando a esta mujer. Sí. Ok. No, yo estoy a cargo de 80. Estoy a cargo de 80. Yo Sí. te dije los que estaban manejando en ella y en los familia nomás. Ok. Ok. Buena esa aclaración, ok.
Bien. ¿Tú sabes qué tiempo tú sabes que todo se acabó en esta mujer? ¿Tú en el trabajo en esta mujer se acabó? ¿Sabes eso? Ok. Pero antes de irte, vas a poner las cosas en su lugar, la mujer. Las cosas que tú esta mujer le estás haciendo en este momento de dañado o cualquier cosa así. Lo pone en su lugar, ¿ok? Yo no voy a recibir órdenes tuyas. De mía no, es en el nombre de Jesucristo. Te voy a dar 20 segundos para que acá ponga todo en su lugar, ¿ok? ¿Quién te crees tú? Pac, dice, quedan 15 segundos. Yo tengo fuerza. Pon todo en su lugar. Cuando acabe, me avisas enseguida en el nombre, en el nombre de Jesús. Y también en los hijos. Todo. O el esposo. ¿Ya acabaste? Y ha sido presa difícil. Y yo no quiero perder. Ella es muy difícil. ¿Ya para te arreglar todo? Es que yo no quiero perder. Yo no quiero perder. Su esposo está dominado. Yo no quiero perder. ¿Ya acabaste? No voy a perder. ¿Qué más falta arreglar? Todo en su lugar. Voy a hacer pedazos su cabeza. Todo en su lugar. Y tú no me lo vas a impedir. ¿Ya acabas de arreglar todas las cosas? No. ¿Cuánto falta? En su cabeza estamos metidos todos. Todo en su lugar, ¿ok? En No. el nombre de Jesucristo. No. Ok. Tú te quedas de último ahí, Saúl. Todos los demonios que están en tu reino, que están en esta mujer y en los hijos, el esposo, se van a dar para siempre en el nombre de Jesús ahí, para dentro del abismo, totalmente. Tú te quedas de último ahí, Saúl, en el nombre de Jesús. Se llevan todo enseguida, no dejen nada en esta hija de Dios, nada. Nunca más regresan a esta mujer. Se han ido todos, habla todas esas enseguida, Saúl, nos ordenó el nombre de Jesús.
Repita, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. ¿Sí sabe lo que pasó, hermano? Sí. Ok. Vamos a seguir, ¿ok? Pero quiero esperar. Cierra los ojos ahí. Démonos, Saúl. ¿Estás ahí? En el nombre de Jesucristo. ¿Estás ahí, Saúl? Sí. ¿Obedeciste todo? ¿Todos se fueron? ¿Todo quedó arreglado? ¿Cuántos faltan? Cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. Ok. Los cuatro osos que salen en silla en nombre de Jesús inmediatamente. Que sean de inmediato. Es que están pegados acá atrás. En el nombre de Jesucristo mando la espada, que es la palabra de Dios, y los desarranco, los desprendo de ahí totalmente. Los arranco de ahí de raíz a todos los cuatro demonios de ahí. Y los envío para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Totalmente. La espada, que es la más cortante que espada de doble filo. Se ha arrancado en el nombre de Jesús. Desprendido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Se fueron todos? ¿Por qué haces esto? ¿Se fueron todos? ¿Cuántos quedan de esos cuatro? Dos. Los dos esos, de inmediato, en el nombre de Jesús, son arrancados de raíz de ahí, desprendidos en el nombre de Jesús. Con la punta de la espada, los arranco totalmente a los dos. Y los envío para dentro del abismo de inmediato, en el nombre de Jesús, mi Señor. Es que esos no se pueden ir, están desde que están niñas. Esos dos vinieron con ella. ¿Están bajo tu reino? Esos vinieron con ella. Ah, ok. Ok. Le hablo en nombre de Jesús a dos demonios que vinieron con ella. Escúchenme ustedes, dos demonios, ustedes, en nombre de Jesucristo. Cuando ustedes tuvieron esta mujer, desde niña, esta mujer era inocente, esta mujer no había pecado. Ustedes fueron puestos por ahí, por alguien, los puso ustedes ahí. ¿Ok? Por esta mujer, ya esta mujer representa a Jesucristo. Y esta mujer califica a ser totalmente libre. Y usted no tiene ya derecho legal de estar en esta hija de Dios. La orden... Fueron puestos por el diablo, por la hija del diablo. Ok. Esos fueron puestos. Ok, fueron puestos, ok. La única forma que se vayan ustedes, esos dos demonios ahí, es que esa orden sea anulada. Y fueron por derecho, esos dos fueron por derecho. Fueron por derecho. Explícate. Derechos. Derechos legales. Ella pertenece. Por los pecados de los abuelos, padres que predicaban masonería y esas cosas, ¿no? Qué inocente eres. ¿Qué pasó? Ok, vamos, Saúl. ¿Eres tú, Saúl? ¿Quién eres tú ahora? Esto es algo fuerte, esto no es un juego. ¿Cómo? Esto no es un juego.